Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Bienvenidos al Apostadero. Todas las semanas, mucho para compartir. Hoy tenemos un programa increíble, por eso te propongo que te quedes con nosotros. Ponete cómodo, que así arrancamos el Apostadero de hoy. Amigos del Apostadero, soy Fernando Bragañolo. Seguimos en Alcacip, en la feria para comerciantes, presentando nuestra línea y nuevos artículos y cosas que se van continuando para esta nueva temporada. Vamos a lo que es manga corta, una nueva remera institucional que va a salir en 6 colores, ¿sí? Con una base de bambú. Recordemos siempre el bambú como una tela respirable, como una tela de filtro solar de 100, y con una muy buena elasticidad que nos va a dar una comodidad muy particular en todo uso. Una remera con una muy buena gama de colores. En este caso estamos viendo una versión de hombre, va a venir también una versión de mujer. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Acompaña al Chamigo Team en el primer encuentro en el Alto Paraná, Posadas, Puerto Paraíso. El audio mágico. Sí, señor. A la una. A la dos y a la tres. Miren esa postal. Más de 80 centímetros. Lejos, ¿eh? Vamos a hacer la devolución. Este hermoso cachorrito. ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos amigos del Apostadero, bienvenidos a las oficinas de Muley. Bueno, presentando un handy que para nosotros es un caballito de batalla, es uno de los handy más vendidos que importamos, que es el modelo BF9700. ¿Cuál es la particularidad de este handy? Primero que es un handy de 8 watts, súper resistente,
Es IP67, se banca el polvo, la lluvia. Ideal para empresas de seguridad, para eventos, para gente que trabaja de seguridad en los boliches, para ir a cazar, para ir a pescar. Este handy se puede caer al agua, que no va a seguir funcionando perfectamente bien. No es sumergible, pero al ser IP67 se banca la caída al agua. Es robusto, tiene una batería de muy larga duración, dura más de 24 horas prendido. Es canalero. ¿Qué significa que sea canalero? Bueno, uno elige el canal, tenés 16 canales de UHF y te podés conectar hasta con 100 handys del mismo modelo, en los 16 canales. Es un handy que, por lo que es un handy económico. Viene con una pequeña linterna, viene con alarma. Esto es una alarma por si el handy te pasa algo. Y esta misma alarma se transmite a los otros handys. Después, bueno, viene con la cuna de carga, como siempre. El cargador de pared. Auriculares manos libres de fábrica, que todos los cobran aparte. Nosotros los entregamos como corresponde de fábrica. El clip de cinturón 360, quiere decir que el handy puede girar 360 grados. La correa y el manual. Es un handy muy bueno también para las constructoras, para las obras de construcción. Es un handy de batalla, que se banca los golpes. Así que bueno, acuérdense, Baofen BF9700. Así que bueno, llámenos. Ahí en pantalla tienen nuestros teléfonos, las redes sociales. Estamos para aclararle cualquier duda. Así que bueno, los esperamos en el próximo programa del Apostadero. Y gracias por confiar en Mule y S.A. Hola amigos, bueno, nuevamente desde acá, desde la Triestina. Como todos saben, se acerca la época de lanzamiento, uno empieza a buscar buenos elementos para el lance y tenemos un surtido muy interesante en la marca Seabay, una marca que empezamos a trabajar ahora, con una línea de modelos muy muy completa. Así que bueno, paso a comentarles un poquito lo que hay acá. Para arrancar, es lo que ven acá en cañas armadas, es la serie de Tournament. Tenemos algunas versiones, como pueden ver, la Tournament SS, que es la caña más potente en dos tramos, disponible en 4.26 para reel frontal o reel rotativo, en hasta 250 gramos de tolerancia de plomo. Le sigue hacia abajo en 3.96 y en 4.20 la serie Tournament tradicional, que es un poco más livianita, hasta 200 gramos, también en dos tramos. Y después tenemos las series especiales, Tournament 32 y 33. Estas series lo que tienen de particular es que son en tres tramos. La 32, por ejemplo, es una caña que es 4.20 y 3.90 en una misma caña. O sea, uno tiene un tramo de puntero que queda en 4.20 y un tramo puntero un poco más corto en 3.90. Es una linda alternativa para tener variantes en cuanto a largo. Por ahí vamos a pescar de playa y necesitamos una caña larga. O por ahí una escollera, en un muelle o en algún lugar un poco más incómodo, tenés la alternativa de la caña corta sin tener que comprar otra caña. Y después, para cerrar en cuanto a la línea Tournament, tenemos el modelo 33, que es el modelo que viene en 3.90 y 4.20 en tres tramos con tres punteras.
Este modelo tiene la particularidad de tener tanto en 420 como en 390 punteras de 100 gramos, 150 y 200 gramos. Entonces pasas a tener una caña para lanzamiento clásico, un medio lance, y también puedes tener una alternativa como para hacer un vuelo en el mar o una pesca un poco más sutil de fondo sin tener que comprar otro elemento, teniendo siempre todo en la misma caña. Una ventaja que tienen estas cañas en cuanto a los portarriles son regulables en altura, no quedan fijos en esa posición, sino que uno lo puede configurar de acuerdo al largo de brazo de cada uno. Simplemente se afloja, se desliza y cuando colocamos el reel lo ajustamos donde queremos. Eso siempre es una particularidad a favor en este tipo de cañas. Y para cerrar, también tenemos el ingreso de lo que son las varas que se usan mucho en long casting o algunos para personalizar su caña de acuerdo a su gusto. Tenemos la serie Hydrogen, disponible en 390 y 420, siempre en dos tramos, la serie Extreme en 420 y la serie de alto rendimiento, que es la más utilizada en los campeonatos nacionales y demás, Match y Super Match de 250 y 300 gramos. Así que bueno, tenés un surtido muy muy interesante, mucha variedad de modelos, muchas prestaciones, todo en una misma marca, y bueno, lo podés ver en nuestro site en www.tristina.com.ar o bien te podés acercar acá a nuestro local en la avenida Nazca 2489. Bueno, saludos, los estamos esperando. ¿Qué tal, amigos del Apostadero? Un gusto recibirlos, como siempre, en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y sus 18 años de trayectoria. De nuestro curso Instructor de Tiro ACMAC, el más importante de Argentina, por nuestro equipo de docentes e instructores, y como verán, por las armas que utilizamos para realizar las prácticas y la capacitación de nuestros alumnos, vamos a apreciar la clase de fusil, en este caso con fusil AR-15, versión semiautomática del M16, FSL, versión semiautomática del FAL, del fusil automático liviano, también del Mauser 1891 en calibre 7.65 por 54 milímetros. Y el 30-06, famoso 30-06 que utilizará el ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Con ustedes las imágenes. La arma la tengan en esta posición para, una vez que tengan la mano inhábil, el almacén cargador, y van a introducir de esta forma. Traten de ponerse. Este era el cargador que estaba dentro. Primero van a identificar que el lado donde tiene este pequeño retén es el que va a cargar del lado delante y no lo tienen que colocar recto, sino que lo tienen que colocar de esa forma, como si fuese una entrada en media luna, por así decirlo. ¿Está? Bien, fíjense que yo estoy llegando al retén del cargador con el dedo de mi mano hábil. Las formas, y si no, yo tengo el arma empuñada, fíjense, y si no, si el que no llega con este dedo, directamente lo hace con el dedo de la mano inhábil, que presiona, saca con la mano izquierda, con la mano inhábil, saca el cargador también, ¿ok? ¿Seguro? Y el seguro es lo último que vas a hacer, que lo vas a bajar. De cargador, retén del cerrojo y la palanca del seguro. ¿Lo deja abierto? Sí, sí, claro. Otro. A todos aquellos interesados
en participar y recibir la capacitación del mejor equipo de docentes e instructores, les recordamos que se encuentra aún abierta la inscripción para el curso que daremos inicio el próximo 19 de noviembre y que se cursará durante todo el verano, rindiendo los exámenes finales en marzo del 2023. También que en forma permanente y con un sistema de cursado al alcance de todos, se encuentra abierta la inscripción de nuestro curso mecánico armero, único en su tipo en la Argentina. A todos aquellos interesados, los puntos de contacto: www.cesbarrosario.com.ar, info@cesbarrosario.com.ar, y también a través de Facebook o Instagram. De esta manera, agradeciendo como siempre vuestra compañía y atención, nos despedimos hasta la próxima semana. Amigos, ¿cómo están? Bueno, empezaron los días lindos, tenemos más actividades al aire libre, salimos a caminar, vamos a una plaza, tomamos unos mates, salimos de excursión y también hacemos actividades al aire libre. Así que hoy les voy a mostrar la variedad que me entró aquí en otro sábado. Vamos a ver más cosas que tengo, pero bueno, acá tengo cuatro mochilas, cuatro modelos diferentes, cuatro medidas diferentes y para todos los gustos. Vamos a arrancar por acá. Tenemos la mochila colibrí, que viene jaspeada. Tiene un espacio bien, bien, bien amplio de guardado y se adapta a lo que vos le pongas. Si la cargas mucho, va a quedar más grandecita. Si no, la podés doblar y parece que fuera más pequeñita. También tiene otros bolsillos más pequeños como para que puedas meter las cosas, como por ejemplo el celu, las llaves. Y a mí es de las que más me gusta. Después tenemos esta, que es el modelo Molle. Acá la vemos encamuflada, pero también viene en otros colores. Yo acá puse los colores que a mí más me gustan, pero sepan que hay otros colores, ¿sí? Consulten, lo pueden ver en la página o se pueden comunicar con nosotros y ver la variedad de colores que tenemos. Acá tenemos el modelo Molle de 45 litros. Este mismo modelo viene en 60 litros y en 70 litros. Bueno, es súper amplia, tiene dos lugares completos de guardado. Tiene bolsillos, bueno, tiene el sistema justamente Molle para agregarle tus accesorios. Se regula, tiene, todas vienen con la manijita. Todas se regulan en el largo de las tiras para que vos la uses como más cómoda te quede. Después tenemos el modelo Petra, sí, que tiene un espacio de guardado y un bolsillo grande adelante y para poner las botellitas a los costados. Y después tenemos el modelo camuflado, que es muy lindo. La verdad que esta viene así, viene también en verde, en azul, es muy lindo. Y también tiene un bolsillo grande, tiene amplio espacio de guardado, tiritas, manija, también para poner acá tus bebidas en los laterales. Y como te decía, todo totalmente regulable. Estas son mochilas que están pensadas en que las cargues, que las uses, o sea, que le des. Y no te van a abandonar como todo producto Domi, que saben que para nosotros la calidad tanto de la materia prima como de la confección es prioridad. Sabé que podés tener toda esta línea y otras cosas más que vamos a ir viendo de accesorios de lo que es marroquinería.
en tu comercio, que no hace falta que sea un comercio de aire libre, de pesca, en cualquiera sea tu comercio, vos podés tener estos productos Domi. No dudes en comunicarte con nosotros, está la web, está el teléfono, bueno, estamos por todos lados, así que bueno, te esperamos. Y si no tenés comercio, anda a tu comercio amigo que seguro lo va a tener, y si no lo tiene, pedile las mochilas de Domi. Nos vemos la semana que viene, chau chau. Luchito. Pero excelente, ¿cómo voy a venir? Viene, viene ese cañazo clave, clave el primer cañazo, Luchito. Sí, sí. Ah, pero... ah, qué lindo que está, Luchín. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo estuvo ese salto? Oh, ¡qué belleza! ¡Oh, qué hermoso! Caña doblada, viejo. Qué lindo cuando ve así, ¿eh? ¿Vale? Bien ahí. ¡Sí, señor! Impresionante. Perfecto. Bueno, Luchito, miren lo que es esta belleza. Miren este lomo, estos colores. Muy lindo. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde pertenece? Sí, señor. Gracias, cabezón. Gracias. Bien, Lucho. Impecable. Muy buena. Gracias, vamos, vamos. ¿Vimos? Hola amigos, soy Nacho Vilechagui. Hoy vamos a explicarles un poco sobre los rifles de aire comprimido, sus orígenes, sus usos y los pros y contras de los tipos de sistemas que existen en la actualidad. Si te gustó el video, compartilo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perdés ninguno de nuestros videos. Así que vamos. Vamos a viajar en el tiempo para conocer al churrinche, el primer rifle de aire comprimido que la mayoría de nosotros tuvimos en nuestras casas. Un rifle de quiebre, de resorte, que se le cambiaba el cuerito y seguía funcionando. Bastante simple, se utilizaba mayormente para tirar a latitas, patitos. Un uso recreativo. Pero actualmente, volvemos al siglo XXI, existen los rifles resorteros, pero un poquito más modernos. Vamos a ver el B3-2, B3-3, según marca y modelo. Posee una carga palanca, una potencia de 600 FPS, es una alternativa económica mayormente usada para alguna actividad recreativa, sea tiro al blanco, latitas, blancos, de patitos y demás. Los rifles resorteros poseen retroceso. Tienen una vida útil de alrededor de 7000 disparos y vienen en calibres 4.5 y 5.5. Arrancan en el mercado desde $45, aunque según modelos y potencia puede aumentar hasta 150 o 200. Ahora vamos a ver el nitro pistón. Vamos a ver un SWAT Ergons SRM-1000 Camo. Tiene una vida útil de alrededor de 40.000 disparos. Se utiliza mayormente para caza, pero puede utilizarse para tiro blanco por su bajo retroceso. Vienen en calibres 4.5, 5.5 y hasta 6.35. El nitro pistón básicamente es un cilindro el cual posee un gas llamado RAM en su interior. Se comprime y libera la fuerza necesaria para mojar nuestro balín. Arrancan en el mercado a partir de los $100, aunque según el modelo y potencia podría salir entre 200 o 500. Ahora vamos a ver el rifle de gas CO2. En este caso vamos a ver un Shark CO2 a repetición.
los rifles CO2 tienen una potencia de alrededor de 600 a 700 FPS. Se cargan con garrafa Drago, esas que son para hacer soda. Se utilizan tanto para caza como para precisión, ya que no tienen retroceso. Vienen en calibres 4.5, 5.5 y hasta 6.35. Tienen un valor en el mercado que arranca de los 120 a 140 dólares, aunque depende del modelo y marca puede llegar hasta valer entre 200 a 500 dólares. Ahora pasamos a los rifles PCP, los verdaderos aire comprimido. En este caso un Hudson Galatian. Los rifles PCP poseen manómetro, por lo general es parte del depósito y nos marcan la presión del aire en su interior. Estos rifles se caracterizan por una gran potencia, en este caso 1200 FPS, lo mismo que una carabina 22 de fuego. Vienen en calibres desde 4.5 a 5.5, pero al ser utilizados para caza hay modelos de hasta calibre 9 milímetros o superiores. Suelen venir con supresores de sonido y casi ni generan ruido. Arrancan a partir de 300 dólares, aunque hay modelos que pueden salir entre 1.000 a 5.000. Se cargan con infladores manuales de alta presión, como ver en pantalla, o con compresores de aire de grandes potencias. Eso fue todo, amigos. Si les gustó el video, compártalo y suscríbase a nuestro canal para más contenido. Muchísimas gracias. Tenemos la línea más completa en indumentaria y accesorios para que puedas disfrutar al máximo de tus actividades al aire libre y urbanas. Suri, industria nacional, con más de 30 años en el mercado. Seguinos en nuestras redes, Suri Aventura, y conocenos. Cuchillos Yarará. Para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad internacional. Hechos en Argentina. Informes e inscripción: info@cesbarrosario.com.ar. www.cesbarrosario.com.ar. Te invitamos a que recorras nuestras redes sociales, nos sigas en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero sobre todo en YouTube. Allí podés visitar nuestro canal, darle un clic a seguirnos y allí disfrutar de todos los estrenos que a diario compartimos con vos.